starts on time and ends in time. So that's very, very impressive. So if I can see that everybody really, really practiced for this. So, family members, welcome to CSUMB. And again, we are going to start the second day. And please have coffee and breakfast if you haven't had enough. And the first presentation is, I think, Donato going to introduce? Okay, all right. So, Donato. Good morning, buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. It gives me great pleasure to introduce our first speaker of the day, who's been a student with us for some time. My little Melie is with us for some time and took a leave to have a baby. She's now back with a baby. Her baby's a little girl already, so we welcome her back. And she's doing her presentation on a writer, Sandra Cisneros, The Image of Women in the House of Mango Street by Sandra Cisneros. Right? Buenos días, como dijo el doctor Urioste, mi nombre es Amalia Lomelí y el tema de mi presentación es la mujer, la imagen de la mujer en la casa de Mango Street por Sandra Cisneros. Y el propósito de mi tesina es analizar la representación de la mujer por Sandra Cisneros en la casa de Mango Street. La historia se enfoca en el crecimiento y la maduración de una preadolescente. Su nombre es Esperanza Cordero. Esta adolescente se encuentra a punto de convertirse en una mujer. En su trayecto, ella se encuentra y se involucra con diferentes mujeres, algunas adultas, algunas más pequeñas, pero todas ellas tienen algo en común, y esto es que están aprisionadas en este barrio donde son víctimas de alguna forma del hombre. Ella expone temas tabús como el patriarcado, la violencia contra la mujer y el abuso sexual dentro de la comunidad latina chicana. Después de presentar los diferentes escenarios por los cuales Esperanza ve todo este tipo de situaciones, Sandra Cisneros, la autora del libro, promueve la educación como una herramienta libertadora para la mujer. Algunas de mis preguntas para mi investigación es cómo Sandra Cisneros expone el rol de la mujer dentro de la comunidad chicana latina, y también cómo estas mismas jóvenes en esta comunidad aceptan o rechazan el rol que ya se les ha dado, que se ha premeditado por la cultura. El significado del estudio proveerá una descripción de los temas tabús dentro de la comunidad chicana latina. A través de la novela, la autora Cisneros ella escribe como una forma de resistencia política y social. Con el éxito de su libro, impacta a las mujeres alrededor del mundo a retar los roles que ya han sido impuestos por la cultura para la mujer. Algunas de las definiciones que quiero darles es el patriarcado, y es la organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe a cada familia, extendiéndose este poder a los parientes lejanos de un mismo linaje. Y feminismo es movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derecho entre la mujer y el hombre. Con esto voy a dar una introducción a la literatura, y mi punto de partida va a ser del siglo XVII, y voy a comenzar por hablar por Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta escritora, fue reconocida por su obra La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Ella fue una mujer que decidió ser monja porque en ese tiempo solo había dos opciones: o eras ama de casa, te casabas y eras ama de casa, o el otro era la vocación religiosa, ser monja. Ella decide ser monja
para tener el tiempo de escribir, de leer, y también porque ahí en el convento tenía acceso a la literatura, a libros. Entonces ella es reconocida como una de las precursoras del feminismo, aun cuando esta palabra no existía en el siglo XVII. De ahí nos vamos hasta el siglo XX. Donde algunas de las máximas escritoras de del feminismo fueron Rosario Castellanas, una poeta y autora mexicana, Elena Poniatowska, una de las mejores escritoras mexicanas y periodista, Elena Garro, considerada también como una de las escritoras más grandes en Latinoamérica. Con todo esto ya se ve una influencia en el feminismo y en la cultura chicana durante los años 80. Las máximas exponentes fueron Gloria Anzaldúa, Berenice Zamora, Ana Castillo, Estela Portillo. Ella marcó la pauta en la literatura chicana porque es una de las primeras que empieza a escribir literatura donde presenta a la mujer en roles fuertes. ¿Por qué? Porque ella empieza a escribir de la mujer como un rol fuerte donde empieza a retar y a rechazar el dominio del hombre sobre la mujer. De todas estas, la de más renombre ha sido Sandra Cisneros, y es por eso que escogí su libro. Sandra Cisneros nació en Chicago de padre y madre, de padre mexicano, su mamá nacida también en Chicago. Ella creció en un lugar con hibridismo lingüístico, hablaba inglés y español. Creció en un barrio donde la pobreza la hizo sentirse marginada. Ella encontró refugio en la literatura y en la escritura. Cisneros se gradúa de la Universidad de Chicago con un bachillerato en inglés, donde en 1978 recibió su maestría de una prestigiosa universidad en Iowa, Writer's Shop. Ella en ese lugar es donde empieza a encontrar su voz. Pidieron en una de las clases que hicieran un trabajo donde escribieran sobre su casa. Y de todos sus compañeros, ella fue la única que no pudo escribir algo que la hiciera sentir orgullosa de su casa. ¿Por qué? Porque ella había vivido en una comunidad muy pobre. Pero ese sentido de marginización dentro de esa clase fue lo que después le da esa voz como escritora. Cuando ella se gradúa y recibe su maestría, regresa a Chicago a enseñar en una preparatoria alternativa para jóvenes, y ahí empieza ella a escuchar más historias de estos jóvenes que viven en el barrio. Todo eso es el conjunto del libro que ella escribe, La Casa en Mango Street. Es parte de su historia, parte de las historias de que ella miró en su comunidad, y parte los jóvenes que venían a sus clases y compartían las historias con ellas. Sandra Cisneros, a pesar del éxito que ha tenido, ella retó el sueño de su padre. Su padre y su madre apoyaron su educación, pero su padre tenía un sueño definido para ella. Él quería que fuera meteoróloga, que se casara y tuviera hijos. Y ahí podemos ver el patriarcado que define el rol de la mujer, pero ella decide confrontar eso, y entonces es cuando Sandra Cisneros continúa con su sueño de ser escritora, y esto continúa. También se enfrenta a una gran oposición dentro de sus mismos colegas escritores, porque ella empieza a escribir de temas tabús, como los mencioné antes: patriarcado, violencia doméstica. Y Saldívar, una de las escritoras que yo usé y que ella hizo una crítica, dice que cuando la mujer escritora, cuando las escritoras comienzan a hablar de su misma cultura y exponer cosas que están pasando ahí, les llaman vendidas, sellouts, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, está contribuyendo allá los estereotipos que hay en la cultura. Pero estas son cosas que Sandra Cisneros misma dice, en sus propias palabras, dice: yo he vivido en el barrio y me di cuenta que mis contemporáneos lo describen como un vecindario colorido, como Sesame Street, como esa caricatura.
Y para mí el barrio fue una comunidad represiva y quise contrarrestar esos puntos de vista coloridos de los cuales quizás sean reales, pero no lo fueron para mí. Y es de ahí donde nace esta historia de la casa en Mango Street. Algunos de sus trabajos, el más reconocido, La Casa en Mango Street, ha vendido más de 2 millones de copias, ha sido traducido en más de 14 idiomas. Comienzo entonces con La Casa en Mango Street y la primera, la protagonista es Esperanza. Esperanza Cordero es esa preadolescente latina que está madurando, está diciendo esa historia, ¿verdad? Y conforme pasa todo eso, ella comienza por decir que sueña de una casa a la que ella pueda apuntar y decir, esa es mi casa. Porque en una ocasión, en una de sus historias, una de las monjas le pregunta, ¿dónde vives? Y ella dice, allí. Y la monja le dice, ¿vives ahí? Y eso, ella recuerda, sí, tuve que apuntar y decir, vivo ahí, en esa casa que se está descarapelando y que mi papá tiene que ponerle clavos para que no nos caigamos. Entonces ese es el sueño, ella quiere tener una casa en la que no se sienta avergonzada. Ella se encuentra con todo en este barrio con diferentes mujeres que, como lo dije antes, han sido victimizadas, incluyendo su bisabuela y su madre. Esperanza, junto con su crecimiento llega su despertar sexual, el cual es quebrantado por un abuso sexual. Y ella va con su amiga Sally, van a están en una, no es una celebración, es una feria. Están en una feria y Sally, es una amiga de la que voy a hablar, le dice de todas estas cosas que los novios y todo este romanticismo. Y entonces ella es violada y le reclama a su amiga y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que el sexo, que todo esto iba a ser algo bonito? No fue así. Y es una forma también donde se está, el autor a través de Esperanza está diciendo por qué se crea este romanticismo y no se dice la verdad de lo que está pasando. ¿Por qué no se les dice a las jovencitas de las cosas que pasan en nuestra cultura también? Otra de las protagonistas es Marín, es ella prima de Esperanza, tiene 13 años y ella está ahí atrapada en un sótano, vive ahí y cuida niños. Y ella sueña todos los días, ella quiere verse bonita, quiere tener la mejor ropa, quiere trabajar en los lugares donde la puedan ver. ¿Por qué? Porque cree que su belleza física va a traer al hombre correcto que la va a rescatar, que ella va a contraer matrimonio y la va a llevar a una casa y va a vivir allá grande y feliz. A través de esto, Esperanza se da cuenta que el ser mujer puede traer una prisión para la mujer. Sally, otro de los personajes, es una amiga de Esperanza, es una adolescente hermosa. Su padre dice que tanta belleza es una aflicción. ¿Por qué? Esta belleza crea un conflicto entre su padre. Su padre abusa de ella físicamente y también hay una parte en la historia donde el papá la encuentra platicando con un muchacho y entonces él empieza a golpearla, pero dentro de esa cita hay algo que él dice, que empieza a golpearla y él empieza a decir, tú no eres mi hija, tú no eres mi hija, tú no eres mi hija. Y se pierde entre sus brazos. Entonces hay ahí una posible relación de incesto. Esta niña se casa antes de entrar al octavo grado para escapar de su padre, pero se casa con un hombre mayor simplemente para seguir siendo abusada. Rafaela es una joven
que pasa sus días ahí como la vemos, esperando que su cabello fuera como el de Rapunzel para escapar. Ella ya ha conseguido tener el esposo, tener lo que Marín quería, ella ya lo ha conseguido, pero sigue ella atrapada. Y la razón por la que ella está encerrada es porque su esposo cree que es muy bonita y que nadie la tiene que ver. Ella se tiene que mantener en casa. Los martes especialmente el marido se va a jugar dominó. Entonces ella desde su ventana llama a los vecinos del vecindario, a los niños donde se encuentra Esperanza, que es la que relata esta historia. Y de la ventana manda $1, uno para pagarles y uno para comprar el jugo. Le gustan los jugos dulces. Su favorito es el de papaya. ¿Por qué le gustan los jugos dulces? Es una forma de calmar la amargura que ella vive en este matrimonio. Minerva es también una mamá joven, madre de 2 hijos, y está casada con un hombre abusivo, un hombre que va y se viene. Ella es víctima de violencia doméstica. El ciclo de la violencia doméstica es te golpeo, me voy, me perdonas, regreso y vuelve a darse otra vez. Minerva cree que no hay solución. Minerva cree que no hay nada que ella pueda hacer para cambiar su situación. Escribe también, se refugia un poco en la escritura, pero solamente para compartir esos poemas con Esperanza. Alicia es huérfana de madre, a quien por la misma razón se le heredaron los quehaceres de casa. Su papá cree que la mujer se debe de acostar temprano para que se pueda levantar con la estrella de la tortilla. ¿Por qué? Para levantarse, hacer tortillas, hacer todo el quehacer de la casa. Y ella lo hace. Ella lo hace, pero aún así, después de hacer sus quehaceres de casa, ella toma el camión, 2 camiones y un tren para llegar a la universidad. Ella es un buen ejemplo para Esperanza. Y ella insta a Esperanza a que acepte quién ella es, a que acepte Mango Street, a que acepte donde ella pertenece, y le dice que cuando ella se vaya, no se olvide de regresar. Las tres hermanas. Hay un encuentro y es un poco místico. Son 3 mujeres que vienen a un velorio, y Esperanza nunca antes las ha visto y nunca más las vuelve a ver. Y son 3 mujeres y la llaman y le piden su mano y empiezan casi como a leer su mano y le piden que pida un deseo. Y ella piensa en su mente cuál es ese deseo, es salir de Mango y tener esa casa que ella desea. Y las mujeres, sin escuchar su deseo, le dicen, se te va a cumplir. Pero le hacen una observación y le dicen, tienes que volver. No te tienes que olvidar de Mango Street. Tienes que regresar porque aquí perteneces para cerrar un ciclo. Esperanza pudo haber escogido diferentes rutas por donde irse. Estaba Marín, estaba Sally, estaba Rafaela, Minerva, su propia mamá, su bisabuela, que estaban atrapadas bajo ese dominio de hombre. Pero también tenía Alicia y también tuvo esas 3 mujeres que le dieron esa, que la animaron a seguir su sueño. Entonces vamos a ver qué es lo que Esperanza decidió. Esperanza decide mirar la educación como una herramienta liberadora. Ella se da cuenta que es fuerte y que puede salir de Mango, pero tiene que regresar para regresar por las que no pudieron escapar, por esas de las que ellas contó la historia. Y es Cisneros, a través de Esperanza, termina promoviendo la educación como una herramienta libertadora. Y esto no solamente a las mujeres de Mango Street, no solamente a las mujeres en la literatura chicana, en latinas, sino se extiende alrededor de todo el mundo. En todos los lugares hay barrios, en todos los lugares es la mujer, es el hombre, hay diferencias. Entonces esta
este sentido de poder llegar a ser más se extiende, y es por eso que este libro se ha escrito en 14 idiomas. Con eso termino y quisiera dar muchas gracias al profesor Urioste. Y bueno, ahí está para ustedes. Gracias. No sé si tengo. ¿Preguntas? Do you think, I know that this book is pretty relevant, it wasn't published too long ago, mm-hmm. but do you think that Esperanza's story is something that we still see today on today's society, especially on the Latinos? Yes, yes, and I think the reason why this book keeps on, this book actually, it's we read it at university level. It's actually a book that it has to be read in high school, and I think we still see it. And I think for me, one of the reasons that I wrote not on Esperanza but on Cisneros is because we see this all along, and sometimes I am part of Esperanza in some sense. So yes, it's something that keeps on happening, though I think that education, as Cisneros promotes, it's opening a different route for women within any culture. Mm-hmm. Anybody else? Yes. Just out of curiosity, Xander Cisneros has been here twice to give a lecture. Have you seen her in person? She's an amazing woman. No, I have not. Mm-hmm. And, just reading her books and just... Yeah, I was just the other day, when I was doing my work, I was actually looking at interviews. And the reason why I wanted to see how she talks, I wanted to feel her. And she has a new book, I think, and I was able to, she was actually telling the story. So that's something that I'll be looking for, to be in a place where she would be. Yeah, definitely. Yes. I don't know if I've shared this with you, but I have her CD where she reads the stories herself. And you have to listen to that because it gives you her voice, and mm-hmm. I mean, you get a feeling for who Esperanza is, to her, to the voices. And Sandra has the voice of Esperanza. Yes. Voice. Yeah, that would be great. Yeah. She has a new book, and that's the one that I was listening to. And I haven't read the book, but I heard the story, and it gives a whole different feeling. Yeah. Any more questions? I just wanted to mention that you talked about, it's in any culture. Mm-hmm. So when I was just, listening to you, and then of course I didn't understand the Spanish very well, but I was reading your PowerPoints, and then just reminded me this, the novel, this is a nonfiction, right? Yes. Mm-hmm. But I was thinking about this, diary that was, this woman, Lady Nijo. She wrote about her real story 800 years ago in Japan. And then I saw a lot of similarities to mm-hmm. this. Mm-hmm. But she, she needed to survive mm-hmm. in the situation where she was. Mm-hmm. And she was getting stronger and stronger, mm-hmm. Mm-hmm. And then that was her diary. It's called Confessions of Lady Nijo, 800 mm-hmm. years ago in mm-hmm. Japan. Mm-hmm. And then that was nonfiction, and this is fiction. Mm-hmm. So I think the women have come, yes. Really far, mm-hmm. but they still share the same similarities and then mm-hmm. commonalities. So yes. Then we need to, this type of literature is great for us to remind ourselves to, see the future. Yes. So I thought that was... you mentioned about in any culture. Yes. So I just saw some similarities. Yes, in any culture, and as we are, in this, here in this area, we see a multicultural. But as I was going through my capstone, everywhere where I would go, I had Esperanza, or I had one of these women, and I would just see them, and I said, wow, this is something that is still in our culture, and like I said, in other cultures as well, so yeah. Mm-hmm. Thank you. Thank you.